Bueno, para la pregunta número 26 tenemos los siguientes potenciales estándar de reducción y nos dicen cuál de las siguientes especies químicas es capaz de reducir al yodo sólido, al yodo menos. En la escala de potenciales analizamos que la sustancia más reductora es el níquel y la más oxidante es el hierro. Por lo tanto, analizamos y vemos que se puede, que se puede reducir al yodo. O quien debe de reducir es el níquel. Entonces con las semireacciones nosotros obtenemos una reacción global y observamos que el níquel sólido va a ser el agente reductor aquel que reducirá al yodo gaseoso. La respuesta sería la letra A.